Hola amores, ¿cómo están? Paso rapidito a saludarlos en fachotas. Oigan, veo a todo mundo extremadamente preocupado por el coronavirus. Digo, no es para menos, no es para menos, ¿verdad? Pero así como un pánico todo el día en las noticias, la gente así como deprimida. Estoy en Los Ángeles y primero, el sábado pasado, así todo el mundo súper deprimido por lo de Kobe Bryant, ¿no? Luego, digo, no es para menos, es un accidente terrible, una desgracia espantosa, y que en estos tiempos nunca te imaginas, o sea, Dios no lo quiera, pase algo a alguien en una moto, en bicicleta, en el carro, nada más que en un helicóptero, pues no te imaginas. Entonces yo creo que por eso genera pánico. Ahora veo a todo mundo y en todos lados, en YouTube, en las noticias, en todos lados, en el gimnasio, que acabo de salir, todo el mundo así del coronavirus, el corona. Entonces les quiero preguntar, ¿qué piensan ustedes de eso? ¿Qué piensan? A ver, ¿de dónde me están viendo? ¿Qué piensan? ¿Cuáles son sus comentarios? También hoy vi a todo mundo en el gimnasio, no había ni estacionamiento, o sea, ya todo mundo está como así de echándole ganas, lo cual me da mucho gusto. Después de la comedera, de diciembre, de tal, pero así, aperradísimo el gimnasio. Ahorita otra clase que seguía así, llena como nunca. Esas dos preguntas les tengo. De eso se va a tratar el live de hoy. Contéstenme desde qué piensan del coronavirus, qué piensan y qué piensan de regresar a darle con todo al gimnasio, si ya lo están haciendo, qué están haciendo, cómo van sus resoluciones de este año, si tienen o no. Disculpen la facha, ahora sí ando cara lavadísima, nada más con mis super cejas, que eso me visten. Pero miren, ni corrector debajo de ni enchinada la pestaña. Ay, no, qué horror. Bueno, ustedes me quieren como soy, ¿verdad? Saludos desde Perú, Del Rocco, Cristina, Sofi. Cuéntenme del coronavirus. Este live lo estoy haciendo camino al carro. Bueno, me senté un ratito, estoy sentada aquí en la banca, en mi sentadilla por aquí. Va a ser un live cortito y nada más quiero ver saber su opinión. También vi con lentes o sin lentes, sin lentes, ¿no? Ya me conocen. Dicen que la comunicación es mejor hacerla ojo a ojo. Vi en YouTube que también hay varios mexicanos que están atrapados en China y que no encuentran cómo salir. Vi que hay un avión que salió de China a Estados Unidos. Pobres chinos, o sea, pobre gente. La gente de China, pobrecitos. Dos, pobres los que están allá. Y también, pues, a donde mandan a la gente que, o sea, para todos es como una crisis general mundial. Y sí creo que pues tenemos que hacer una cadena de oración. No es broma ni es mala onda, porque digo, todos los tiempos ha habido cosas buenas y cosas malas. Don't worry. So cute. Sorry. Yeah, it's okay. En todos los tiempos ha habido crisis, hay siempre, es el mundo, es la vida, ¿no? O sea, ¿cómo no va a haber cosas así si no estaríamos todos en el cielo? Nada más que creo que íbamos muy bien en cuestión de conciencia y de crecimiento y de que echando para adelante y tal. Y ahorita creo que con esto coronavirus y lo que le pasó al Kobe Bryant y en México lo que está pasando de que van a rifar el avión o no y la delincuencia. O sea, hablo de México y Estados Unidos porque es donde me la paso. Ustedes que me están viendo en Perú, acaba de pasar muchas cosas en todos lados, ¿no? Entonces creo que sí nos tenemos que unir y hacer conciencia de cadena de oración y tal. Ya veo que varios se salen porque igual esos temas les dan flojera. Nada más que pues es el mundo en el que vivimos y es el mundo donde necesitamos pues hacer un mejor mundo, no solo para nosotros, para los que vamos a dejar, etcétera, etcétera. A ver, ¿quién tiene un comentario del coronavirus? Hola, Antonella, Nanita, Iván, Vir, muy lamentable, Dani, pues sí. Eddie, tengo una basurita aquí, puedo con ella. Talí,
Un beso hasta Veracruz. Restaurante Río de la Plata. Qué rico, no sabes. Mi mundo por estar ahorita echándome unos marisquitos. Mi reino por estarme echando unos marisquitos ahorita en Veracruz. O sea, daría ahora sí que lo que fuera. Para los que están entrando, vengo saliendo del gym y les estoy preguntando, por eso la facha, les estoy preguntando que qué opinan del coronavirus y cómo están de ánimos, cómo van sus resoluciones de este año. Veo o vi el gimnasio muy lleno, entonces quiero saber también ustedes, no sé, a lo mejor no es gimnasio, es dejar algún hábito, es, no sé, ¿cómo van con eso? Cuéntenme. Rocío, Julio César, Nikki, María, Paco, Osvi, Maya, Yasmi, Dani de México. Hola, Dani Chiquito TV de México. Sí, señor. Rick, Sofi, la prensa debe tener más cuidado al informar. Totalmente, pues sí, totalmente. Creo que los noticieros, digo, a lo mejor muchos de ustedes les gustan, los noticieros alarman y es como la nota y es lo que les gusta, tenernos alarmados. Y si no es esto, es esto, y siempre la noticia y la muerte y la esto, y tenernos así como en pánico y muy preocupados en la vida. Solvi de Uruguay, qué buena onda. Chili, Paola, Paco, Juan Carlos, muchas gracias. Lampa, Chili, Hugo, Ani, Avi, hola Diosa, ¿cómo estás? Saludos de Córdoba, Argentina. Saludos. Acá estoy viendo la doña y bueno, doy media vaga para la gimnasia. Bueno, no importa. Mientras camines y te estires, el estiramiento es muy importante y hay que hacerlo por lo menos 3 veces a la semana. Luego les voy a hacer un videito para aquí, para Instagram, con unos estiramientos bien fáciles que pueden durar entre 40 minutos o menos, si los quieres tomar menos, que esos con que no es ejercicio, es estiramiento. Estiramiento lo necesitamos porque dormimos así, nos encogemos, nos bloqueamos. Entonces, estirarnos nos hace bien. Luego les hago un videito de eso. Dani, de mi cumple es mañana. ¡Feliz cumpleaños, Dani! Muchas felicidades. Evo, Ángela, Antonella, desde Paraguay. Noche, desde Chiapas. Noche. Bueno, ya voy a ir caminando al carro. Muchas gracias, Del Roco. Como que no veo que nadie me esté poniendo el coronavirus o nadie me está viendo de lugares donde hay alarma o ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Lalo, Menche, mi estacionamiento había en el gimnasio, me tuve que estacionar a una cuadra porque les digo que estaba perradísimo, llenísimo de gente, de que todo mundo como que ya a finales de enero a darle, porque es que, no sé ustedes, a mí se me ha ido el mes así, volando, y entonces es como, ¡ay, ya va a ser febrero! Y yo sigo diciendo, ¡Happy New Year! Yo sigo diciendo, ¡feliz año! Y ya, pues ya estamos casi entrando a febrero, ya ha pasado mañana. Yo pienso que es un show, dice M. Jazmín, para que la gente se enfoque en eso y se olvide de lo demás. Totalmente, yo coincido contigo. Coincido contigo, como cuando pasó la influenza en México, no me puede dar el sol por las cejas. O como cuando han pasado cositas así que nos alarman y que nos ponen en pánico y que nos ponen así de que deprimidos y entonces ya se nos olvidan los gobiernos, se nos olvidan las cosas pues realmente malas que están pasando a nivel mundial y ya nada más nos enfocamos pues en eso, ¿no? Sacha, hola, noche, Lalo hermosa. Fabiola, yo voy el lunes a sábado al gym. Muy bien, Fabi, por eso tienes el cuerpazo que tienes. ¿Cómo te fue en tu cumpleaños ayer? Espero que muy bien. Lenin, saludos desde Miami, saludos Migue, Sofi. Es así, cuida sus cuerpos y su hábito. Noche en Chiapas. Ángela, desde Panamá. Osvi, saludos. Ricky, desde New York. ¿Cómo está el pánico en New York? ¿Cómo está por allá? Porque allá creo que sí, igual que aquí en Los Ángeles, está y en México también, creo que sí están como apanicando más, no sé, todos los que me están viendo de Perú, Paraguay,
y otras ciudades, países, ¿qué opinen de esto? Yo estoy en el auto. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué es el coronavirus? El coronavirus... El coronavirus, ando de payasita, es un virus que se encontró en China y que ya hay 200 gentes muertas y que hay como 3,000 gentes infectadas y que no saben si salió de alguien que comió comida de animal mala, muy mala, y no encuentran todavía la solución a la vacuna o la solución. La gente, te da como gripa y te da fiebre y tal, y pelas, ahí quedas, te mueres, y creo que se contagia por las mucosas, o sea, por la saliva, por mucosa, el ojo, los ojos también. Entonces mucha gente trae como la tapadera de aquí, nada más que pues también entra por el ojo. Entonces es como de que si vas al gimnasio, si limpiar bien todo y etcétera. Y sí, sobre todo es el pánico, ¿no? El pánico que trae a la sociedad, a la gente, al mundo, y en lugar de pues seguir trabajando en un mejor mundo, nos enfocamos en el virus. Desde New York, GD, no te preocupes, te ves hermosa. Mira, mira, hasta el pelo así. Ayer me hice unas trencitas y así traigo el pelo. Ando como de saliendo de la escuela así de que jugué mucho y me divertí y salgo así de... No importa. Hola, Adriana, saludos desde Perú, Cusco. Es hermoso. Gracias, Sofi. Brendux. Pues dicen que ya llegó a Tijuana. Pues Tijuana, estamos a un paso. También dicen que aquí ya llegó a un área cercas de aquí de Los Ángeles. Yo la verdad no estoy preocupada, nada más que sí ando con mis toallitas desinfectantes y ando con lavándome las manos, o sea, esas cositas. Sí creo que si te toca, te toca, nada más que sí creo que la higiene y la limpieza y depende, ¿no? Si tienes mucha relación con gente o si vas a un gimnasio, o sea, todo depende de qué tanta actividad traigas en la vida, el riesgo que tienes. Mons, saludos, Paul desde Veracruz, Landa, Sofi, Lenin, ay, muchas gracias. Monse, buenos días desde México. ¡Mua! Aya, esta canción me encanta. Bueno, chicos, ya me voy a hacer mi día. Muchas gracias a todos los que entraron. Ariel, Javi, Macha, Diego, Bema, Yu, XC. Sí, yo pienso que es un plan de China para controlar la población, pero se les está descontrolando. Suena interesante tu punto de vista, Ceci. Jesse, Dani, Diego, Danito, Julio César. Pero es que también se andan comiendo hasta las moscas los chinos. Y comen creo que hasta cucarachas. Torres, Hetz, Manga, Ana, Frida es muy bonita, es hermosa. Angela, acá en Panamá estamos impactados que el aeropuerto no encuentran tapabocas. Ya aquí tampoco hay, ya se agotaron los tapabocas. Y aparte dicen que los tapabocas tampoco funcionan tanto, que hay unos especiales que te tienen que tapar hasta acá. Porque si nada más se tapa la boca, pues, ¿qué onda con la nariz? Y los ojos, que por los ojos también se contagia. Entonces, es un albur. Ricky, natural selección. Ogu, Enrique, Elena, hola. Sofi, oración tiene poder. La cadena de oración y la oración tiene más poder que nada en el mundo.
Mire, Memo del Bosque, gracias a Dios, ya salió y ha tenido una cadena de oración y unas oraciones que yo sí estoy 100% segura que la oración hace milagros, rompe fronteras, etcétera. Cristi, Jesús, hola cariño, por lo menos contéstame, yo a usted siempre le he seguido en sus novelas. Gracias, Jesse Antunes, Lore, Pablo, buenos días, Adriana, muchas gracias, Andrés. Esta también me gusta, puras que me gustan. Por lo menos divirtámonos, ¿no? Si ya se va a acabar el mundo, siempre dicen que se va a acabar. Se le acaba a algunos, no a todos. Eddie desde Guatemala, Sandra, hola, Dani. Sing with somebody. Yair, Guillermo, Aracelitas. Hola, soy Nikki, ¿te acuerdas de mí? Soy de LA, ex de Pedro Martínez, el dominicano. Hola, Nikki, claro que sí, ¿cómo estás? Gracias por entrar, Sofi. Amo, Torres. Walk away, you know how. Chau, Casenteno, desde Perú. Ay, mucha gente me sigue de Perú, de Costa Rica, de Nueva York, de México, de... ¿Dónde más están viendo? Alejandro, Matos, Jacqueline, Luis, Dani, muchísimas gracias, donde quiera que estén. De verdad que gracias por entrar, gracias por ser parte de mi vida. Pues ánimo a todos ustedes también con el pánico. También hace poco me mandaron que no hay medicinas en México. Hay muchos problemas a nivel mundial, global, de muchos aspectos. Cada uno, mientras pongamos nuestra semillita y aportemos un poquito, un poquitito, a estar más contentos, a que a pesar de que la vida muchas veces esté llena de caos, nosotros pues hagamos oración, hagamos cosas positivas, aunque sean un pequeñitas, para que el mundo y la energía, la vibra, esté más positiva y no caigamos en esta vibra negativa y en esta contagiarnos de intoxicarnos de pensamientos y de noticias y de todo mal, todo esto, todo. O sea, fluyamos con la vida y aunque todo esté mal, confiemos en Dios y en que al final del día todo va a estar bien. Entonces aportemos buena vibra, buena energía, aunque haya caos, aunque haya crisis, aunque haya un relajo allá afuera. ¿Les parece? ¿Les late? Liz, y eso es muy cierto, debemos ser más conscientes de lo que pasa alrededor del mundo. Dan, gracias. Julio, César. Au, ya me duele el brazo de estar agarrando el teléfono. Luis, Matos. Matos desde Perú, Simi. ¡Desde Rumanía! ¡Oh, my gosh! Gracias, si me escolariza. Si leas tu mensaje, claro que lo leí, Sofi. Claro, Aracelitas, ojazos tienes, gracias. Me ayudan las cejas. Las cejas que me hizo mi amiga Cintia, que me las hizo el lunes, ya es jueves. Uy, jueves, viernes. Saludos desde España, gracias Bambi, desde New York, yo también los quiero, Kiki, cordiales, Heads desde México, Magda, Enrique, Alejandro, Dante, Maravilla, estoy muy bien, platicamos un poquito del coronavirus, platicamos un poquito de cómo van, ahora ya le dicen hacia la cruda coronavirus, buen chiste. Ojalá fuera eso. Platicamos de sus resoluciones de este año, cómo van. Sobre empáticos con nuestro prójimo, totalmente. Nikki, ¿te acuerdas de Monterrey? ¿De mí? Claro, sí, Nikki. Cristina, saludos. Au. Ángela, en Panamá no sé qué está pasando. En los aeropuertos están vendiendo tapabocas. Suni, creo que estoy volviendo. ¿Ya no trabajas en novelas? No, por el momento no. Guillermo, Yagi, Head, Ley, Jam, Dani, Matos, Mel, Argentina, Yajaira, Argentina también.
Te quedó un momento el microblading. Saludos desde Tijuana. Gracias. Miguel, Lady, muchas gracias. Dante, desde Perú. Gem, gracias. Adriana, Tocaya, Rosy, Sofi, te quiero. Nikki, David, Ana Leticia, Frida. Frida sigue mejor, aunque tienen que operar la fuerza para que esté bien de su patita. No hay otra solución. Se le engarrota de repente, queda cojita. Pues no correr mucho, no saltar. Nada más que si en algún momento pues la tendrán que operar, desgraciadamente. Y ahorita está a dieta porque engordó muchísimo. Monse, mi hija, que se hace muy raro que cada año salga un nuevo virus. Totalmente, sí es cierto. Cau, Centeno, Angélica, Luis, Mar, Abril, Francesca, Yagi, todo bien, gracias a Dios. Perlita, Ley, ¿por qué te ríes así? Maravilla, Rubén, desde Tijuana, Ruth, desde Bolivia, sí señor. Oro, me... Te quiero, mi reina, yo a ti. Tony, Mela, ¿tienes pensado volver a las telenovelas? Estoy ahorita trabajando con una casa productora México, Bluehead Films, y estamos presentando proyectos de series y de varias cosas, produciendo ya como productora ejecutiva. Vamos a hacer varias cositas, telenovelas, pues es que ya los formatos han cambiado. Telenovelas, he hecho algunos castings, no ha quedado nada, entonces pues estamos trabajando más en el formato serie, vamos a ver qué fluye. Perlita desde Francia, qué buena onda. Ley desde Perú. Sofi, rating debe ser, claro. Ángela desde New Jersey, ay, qué buena onda. Ultra, Ricky, Lizzie, Chau, Centeno desde Perú. Román desde España. Mari, Caro, Vega, Espinosa, Luján, Ana Leticia, muchas gracias. Ando en fachas, ando saliendo del chen, sin maquillaje, cero maquillaje, cara lavada. Nada más mis cejas hermosas. Que con eso. ¡Ah! Ahorita les voy a poner un producto. ¿Cómo me han crecido las pestañas? No manches. No les traigo enchinadas, pero miren. Me han crecido brutal. Ahorita les pongo el producto aquí en mi historia. Buenísimo, me lo pongo en la noche y no manches cómo me han crecido las pestañas. Impresionante. No uso nada más que rímel. Tenemos que cuidarnos del coronavirus. ¡Migue, hola! Como de toda enfermedad, no hay que alarmarnos. Así es, totalmente tomar precauciones. Ana Leticia, para mí todavía es año nuevo. Ya sé. Qué hermosa, podrías mandar un saludo a los garroteros de Guadalajara. ¡Besos, garroteros! María... Ahorita mi clase, Sofía, Argentina está tranquila. It, Ibis, Ludi, Jazmín, todos con el virus y nadie se pregunta qué pasó con la gente de Australia. Así es, ahora con lo de los incendios, totalmente. Yo creo que también es para... Bueno, vámonos. Poner el árbol de frente al bosque, vámonos. ¿Me acompañan? ¿Nos vamos juntos? Vámonos, amiguitos y amiguitas, corazones de melón, corazones bellos, vámonos, porque ya, desde Barranquilla, no me gusta hacer lives manejando, así es que luego los leo. Ay. Estoy pensando si ya les digo adiós, porque voy a manejar. Maggie, desde Paraguay, afectados del coronavirus, es que sí, en todos lados. Sonia, love you. Bueno, ya me voy, chicos. Mejor no, porque no me gusta manejar haciendo lives. Los amo. Gracias a todos los que entraron. De verdad.